¡Hola, friends! Sean todos bienvenidos al episodio número 23 y posiblemente final, chicos, de Mario Party 2. Así es, chicos. Estamos a qué? Exactamente todos a 5 turnos, chicos, de acabarnos ya este juego. Y, madre mía, no, estoy perdiendo, madre, estoy en tercer lugar. No sé cómo lo voy a hacer para ganar, porque, chicos, yo creo que esto va a ir mal, porque solo vean, Peach con 2 estrellas, Yoshi con 1 estrella y muchas monedas. La veo difícil, la veo muy difícil. Si gano va a ser por... Uy, empezamos con batalla ya. Directo a batalla. Si gano va a ser... 30 monedas, man. 30 monedas, ¿qué me estás diciendo? Ojo. Cuidado, 96 monedas. Creo que es la primera vez que vemos... que quiere que apostemos 30 monedas. Oh my god, tengo miedo. Ok, cortes locos, ok. Usa el taladro, no sé. Para cortar alrededor de la figura del fósil y hacer un corte perfecto, limpiecito para que salga el tipo, ¿okay? Simplemente tenemos que asegurarnos de hacer un corte maravilloso, seguir el circulito. Ok, entonces, a ver... Vamos, que sí se puede, que sí se puede. Un corte exacto, tremendamente exacto, para que el patrón esté orgulloso de mí. Dijo, no, es que este chomp salió mal, mijo... ¿Me lo cortas, por favor? Claro, señor, señor. Yo le hago todito lo que usted me pida, siempre y cuando me pague. Ahí está. Chula de círculo, man. Chula. 90. No gané. ¿Es en serio? ¿Por un punto? No. No. No, no, no. Bueno, segundo lugar. Segundo lugar. Se supone que tengo que recuperar mis 30 monedas. Mis 30 monedas. Pero la moneda... ¡Perdió! ¡Ah! Bueno, ya. Perdí dos monedas, no hay pedo. Dos monedas no pasa nada, pero Yoshi recupera todo el... Man, 131. Necesito caer en un duelo con él. Necesito caer en un duelo con Yoshi. Man, mis monedas. Y Luigi está cerca de la estrella. Necesito mis monedas. Mis monedas. Balloon Burst. Ok, chicos, como les digo, no sé cómo le voy a hacer para recuperarme en este mapa, porque voy mal, pero que muy mal. Y faltan 5 turnos ya. A ver, este sí que podemos hacerlo. A ver, sí podemos. Vamos, vamos. Una infladita para el Bowser. Que por si el cerebro lo trae bien vacío, pues vamos a rellenarlo de aire. ¡Ah! ¡Uy, buena! ¡Uy! ¡Uy! Ese otro Bowser estaba ya rechonchito, ¿eh? ¡Conchito! Casi se le sale el pedote, pero bueno. Eso también hay que tenerlo en cuenta, el asunto de los minijuegos, de los Happening Space y el que llevamos monedas. Por el que llevamos monedas, pues es este Yoshi. Ok, en segundo va Yoshi, en tercero voy yo y en último va mi hermano Luigi. Entonces, ¿quién se convertirá en la llamada superestrella? ¿Quién podrá ser? Bueno, vamos a llamar, vamos a la sección favorita de todo el mundo, que todo el mundo ama, la predicción de la superestrella, con nuestro compañero, con nuestro invitado especial. Vámonos el escenario, por favor. Wow, es Bowser, claro, el invitado especial, claro, es Bowser. Yo pienso que el perdedor va a ganar. Ok, no sé cómo está él. Ah, ok, el del cuarto lugar, perfecto, ya. Sí, es cierto, aquí siempre eligen al último lugar, así que pues, wow. Muchas gracias, Bowser. Ok, un anuncio importante, lo mismo de siempre, que las casetas van a valer el doble. Y si hay un encuentro de dos en un mismo tablet, en una misma casilla, va a haber un duelo. El duelo aquí es interesante porque es algo estilo piedra, papel o tijera. Entonces, ya lo veremos en su momento. ¡Puedo robar estrella! ¡Puedo robar estrella! ¡Me vale! Ahorita, chicos, ya no me importa las monedas porque ya compré todos los minijuegos. Sí, lo voy a robar a Peach. Porque Peach está en peligro y Luigi puede que compre la estrella. Aguas, aguas. A ver, tengo una estrella por lo menos. ¡Perfecto! ¡Vamos en primer lugar! ¡Vamos en primer lugar! Chicos, es que tengo miedo, es que tengo miedo. No, y me voy a ir al círculo. Me voy a ir al círculo y me voy a quedar los 5 turnos. No, no lo voy a mover. Y me voy a quedar en el círculo. Por lo menos, eso me da Happening Space. Eso, lo bueno es que me da puntos de Happening Space. Ya, mientras Peach no haga nada raro, con eso me conformo. Man, se me está tapando la nariz, es que tengo miedo, man. Oh, oh, más Happening Space. Ya. Esto también me pone nervioso, no sé cómo vamos en Happening Space. Y Yoshi sigue ganando más moneda, man. Ok, Luis se compra la estrella.
Siempre y cuando no tenga más monedas que yo, está bien. Pero hay que sacarle todo ese dinero a Yoshi. Y no sé cómo. No sé cómo, necesito un milagro para salir en un turno del círculo. Ya, ya está la otra estrella. Puede que la alcance, pero también puede que no. Está muy al inicio también. Ya, entonces continuamos. Y parece que Luigi también se va a unir. Pero tiene dos monedas. ¿Qué me puede hacer con dos monedas? ¿Qué chucha me vas a apostar dos monedas? Oye, me da igual si pierdo o gano. Bueno, aquí por lo menos voy a mostrar el ¡una moneda! ¡Una moneda! La apuesta más imbécil del mundo. Ok, este es, como les digo, un piedra, papel o tijera. Mario gana Bowser, Bowser gana Peach y Peach gana Mario. Imaginemos que Mario es piedra, Bowser papel, Peach tijera, no sé, cosas así. No sabemos qué va a elegir el enemigo, así que voy por lo mío, Mario. ¡Boom! ¡Claro que sí! Mario gana Bowser, así que gana una moneda. La mejor apuesta que he hecho en mi vida. La apuesta más ridícula, man. Ok. Shy Guy says, hubiera preferido Dizzy Dancing, pero bueno. Shy Guy says, ok. Entonces, esto ya lo vimos, así que vamos directo a la aventura, al minijuego. Empezamos con B, ya, a ver, concentración. Uy, adiós a Peach. Le reventaron todo el globo, man. Ya, una B. Y una A. Y una B. Y Luigi, te vas para Xuxa. ¡Me revientan el globo! ¡Pum! Ya. ¡Ay, casi me troleo! Digo, casi me trolea. Estoy nervioso. Desde aquí estaban los inicios del troleo, man. Desde aquí está... no le voy a ganar a Yoshi. Es que no le voy a ganar a Yoshi. Es que no le voy a ganar a Yoshi. Un 2. Vaya, vaya, vaya pasos. Así voy a salir muy rápido aquí. Ay, man. La veo muy mal, chicos. La veo muy mal. Es que la veo muy mal. Es que la veo muy mal. Mira. Si yo gano el de los Happening Space y gano el de... concha. Si gano el de los Happening Space y el de los minijuegos, puede que gane. Sí, gano, o sea, gano. Siempre y cuando Yoshi no reciba otra estrella. O sea, si yo recibo, por ejemplo, el de los minijuegos y Yoshi... es que Yoshi va a recibir el de las monedas sí o sí, güey. Yoshi va a recibir... ya se lo va a gastar todo en otra estrella, man. En otra estrella. Alguien quítele esa estrella. ¡No! Tenemos que despojar a Yoshi de todo su dinero. Si no... ay, no, no, no. Es que esto está muy difícil. Por cierto, no me he fijado en qué objeto tengo, güey. No me acuerdo qué objeto... y yo... Luigi se va a salir ya directo. ¿Por qué a mí no me pasa esa suerte? No sé, esta es mi suerte, chico. Handicar, ¿qué? Ok, el carrito, ya. Es hora de destruir mi mano. Y debo admitir que estoy algo cansado y no quiero hacer esto. ¡Robo! ¡Vamos, Luigi! ¡Jálame esa palanca de sobrevivera! No sé cómo se llama en realidad esta cosa. La mega speedrun. Y vamos a máxima velocidad. Vamos a máxima velocidad, porque Luigi le está moviendo a la palanquitita. Le vamos a mover a la palanca y vamos a llegar a la meta. ¡Ya me cansé! ¡No! ¡No! Ya, ok, me estoy recuperando, tengo 66 monedas. Aguas. 5, me estás en... me... ¡oh! ¡Oh, perfecto! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Mate con Luigi! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Más monedas, más monedas, más monedas, más monedas! ¡Uy, pero este minijuego es al azar, mano! ¡No sé!
¡Oh, no, 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 no! ¿Toda la moneda? ¿Toda la moneda? Me la juego, todas las monedas, vamos. Que sí se puede. Que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Claro que se puede. De hecho, no recuerdo cuál es el Z, man. A ver. Me voy por Peach. ¡Vamos! El tablero donde cagué, no. Ya, chicos, aquí no la veo. Aquí no la veo. No la veo, no la veo. Ocupo un milagro. Un milagro para poder lograrlo. Tengo un honguito. A ver, aquí hay otra cosa. Si Yoshi compra la estrella y la próxima estrella aparece cerca de donde yo estoy, no pasa nada, o sea, todo estaría súper bien porque además tengo el honguito. Claro, necesito que en el honguito me salgan buenos números, buenos dados. Pero, man, la veo muy difícil. Todo, ahora todo se inclina con que la estrella salga cerca de mí. Ya, yo se compra la estrella. 120, 27 monedas, man. Es que 127 monedas. A ver, que quede cerca la estrella. Ok, tampoco está tan lejos. Tampoco está tan lejos. No me voy a dar la vuelta para acá, sino me voy a dar la vuelta para la izquierda. Está entre bien y... ¡Oh! 20 monedas, 20 monedas. Me quítale más, oye, te deben más. ¿Por qué el banco no endeuda a todo el mundo? Uy. Ay, a veces me da miedo que solo avance en una casilla porque siento que le va a salir el cofre, pero bueno, ya. El bloque, perdón. Bobomb Barrage, ya. Tenemos que aventarle a la bomba. Fácil, sencillo y todo el mundo lo entiende. Ya, vamos a extinguir ahora sí al dinosaurio millonario. Oye, un dinosaurio es más millonario que una persona, en serio. Una persona que hasta se ha dedicado tanto trabajo, oye. A ver, pero no tan fuerte, Mario. ¡Ahí, ahí! ¡Bueno! El segundo bombazo. Y se extinguió el dinosaurio. ¡Ay, sí! A ver, creo que la cámara dejó de grabar. La cámara me dejó de grabar, man. Ahí está, ¿ya me ven? ¿Concha? Ok, ya. Entonces, ahí sí, la cámara ya me está viendo ya. Ok, ¡dos turnos! Chicos, necesito 2-10. Necesito 2-10. Porque así además me van a dar dinero. 2-10. Es que, man, me voy a morir. 2-10, por favor. 2-10. Un 9, bueno, un 9 está muy bien. Un 8, bueno, ay, está cerca, pero 17, a ver, vamos, que sí llego. O por lo menos me acerco, sí, lo que tú quieras. 8, me quedan 8, declinar, ¿no? Me da igual todo lo que tú quieras. 4, 3, 2. ¿Es en serio que solo quedó un paso? ¿Es en serio que solo quedó un paso? Bueno, por lo menos... Ay, no. Con que Yoshi no saque un 10. Yoshi, no saques un 10. Yoshi, no saques un 10. No saques un 10, Yoshi, por favor, no saques un 10. No saques un 10, no saques... 7. Ay, me duele el 7. ¡Oh, se fue por el otro lado! ¡Se fue por el otro lado! ¡Se fue por el otro lado! ¡Mi conchito! ¡Ah! ¡Se gastó más dinero! ¡Peach! ¡Quítale todas las monedas! ¡Peach, puedes salvarnos! ¡Chicos, Peach puede salvarlo! ¡Peach! ¡Uy, conchito! ¡Peach! ¡Vámonos! ¡Que gane Peach! ¡Por favor! ¡Usa tu magia negra! ¡Por favor! ¡Peach! ¡Pero apostaron 10! ¿Apostaron 10 monedas? ¿Qué se les ocurre? Me va a pegar el infarto, mano. Me va a pegar el infarto. Ay, bueno, le quito más monedas. Y yo tengo 70.
Pero es que el récord que tiene Yoshi era de como de 150, no lo voy a lograr. Por lo menos Yoshi... Puede que consiga más monedas que Yoshi, puede que consiga más monedas que Yoshi. Ay, Dios mío, la estoy viendo. Pero cardíaco, la estoy viendo, pero cardíaco, chicos, no. Vamos. Ok, el Mecha Maratón. Ya sabemos de este minijuego, ya lo sabemos. Vamos con el minijuego, entonces. ¡Vamos! ¡Apriétale la tronca, man! Para que el Shiga huele como nunca antes. Así como vuelve a ir al infinito y va para el récord. Y va más para el récord. A ver. Vamos. Vamos. No puedo perder ya ningún minijuego, chicos. No puedo perder ya ningún minijuego. Vamos. Vamos. Vamos, Mecha Shy Guy. Mecha Shy Guy rojo. El Mecha Shy Guy rojo. El Mecha Shy Guy. Se la rifa a todo el mundo. ¡Ya no! ¿En serio? ¿Se cayó? Me la dieron. Oh. Ya, ok, Festival de Bowser. Dime que no. ¡No, si esto! Ya está, chicos. No, esto no lo gané. El último tablero y no lo gané. Vaya final, chicos. Vaya final. Ahora, si me toca caer cerca de Yoshi, perfecto. ¿A cuántos pasos está Yoshi? No, no lo alcanzo. No alcanzo a Yoshi. No alcanzo a Yoshi. 1-1. Ya, Happening Space. Perfecto. Perfecto, Happening Space. Claro, y después, y ya que haya pasado el Boo, perfecto. No hace falta que Peach vaya con el Boo y me quite todo. Me quite toda la... porque... no estoy en primer lugar. ¡Ojo que no estoy en primer lugar! ¡Boo, quítale muchas monedas! ¡Muchas monedas! ¡Quítale, por favor! ¡Háganle algo a Yoshi! ¡Quítenle monedas! ¡Quítenle lo que quieran! ¡Pero por favor, quítenle algo! ¿Qué le quitaste? ¿Cuánta? ¡18 monedas! ¿Es en serio? ¡Es en serio, man! ¡Me pusiste a Luigi en primer lugar! Ya está, chicos. No, esto no lo gané. Esto no. Esto no lo gané. Esto ya queda en definitiva. No lo gané. ¡No! Se compró otra estrella. Otra. Ya está. Esto está confirmado al 100%. Esto no lo gané. Esto ya de plano no lo gané. Wow. Lo único que me puede salvar, que lo creo muy difícil, pero que muy muy difícil, lo único que me puede salvar es que gane la estrella del Happening Space y el de los minijuegos. La veo muy difícil. Muy, pero que muy difícil. Es que Yoshi iba a ganar el de las monedas seguro, pues, o sea, fue el que tuvo más monedas en todo el juego. En toda la partida, más bien. ¡Chusa, man! ¡Chusa! O sea, que, o sea, ¡man! Pero bueno, chicos, aquí se decide ya. Este es el final de finales. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Chicos, es que... no, te he copiado. A ver, la decisión final. ¿Quién es la superestrella? ¿Quién tiene más estrellas? Yoshi. ¿Ok? ¿Quién tiene más monedas? Yoshi. Ah, no, Luigi, ¿ok? Yoshi terminó con 26 monedas. ¡Ojo! ¿Ok? A ver, la estrella de los minijuegos es para... ¡bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahorita vamos ganando! ¡Ahorita vamos ganando! A ver, la estrella de la moneda se la lleva Yoshi, eso es seguro. Si me gano el del Happening Space, gané. Si me gano el del Happening Space, gané. La estrella del Happening Space para... ¡espérate! Luigi tiene más monedas. ¿A quién le robaron? ¿Le robaron la estrella a Luigi o a quién? ¡No me acuerdo, man! ¡Creo que gané! ¡Creo! ¡Creo! ¡Solo creo! ¡Creo que gané!
No estoy seguro, man. No estoy seguro, man. No me acuerdo a quién le robaron. Creo que sí le robaron la estrella a Luigi. Creo que gané. Dime que gané, man. Es que no me acuerdo. Ya no me lo estoy pensando. ¿Quién está allí? Espérate, camarita. Oh, ya está. Ya está, chicos. Oh, todos los mapas de Mario Party 2 en difícil y todos superados. Ay, mi voz ya se murió. No me lo puedo creer. Lo hicimos, lo imposible, chicos. Lo hicimos, lo imposible. Ahora sí, mano. Somos la verdadera superestrella. ¡No me lo puedo creer! A ver, hermano. Sí, a Luigi le robaron una estrella. Ven, mamá. Si hubiera tenido más monedas. ¡No me lo puedo creer! Un mejor final no puede tener esta serie. Y así, chicos, fue como Mario y sus amigos derrotaron a Bowser y recuperaron Mario Land y vivieron felices por el resto de Mario Land. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No me lo puedo creer! ¡Muy bien! Déjenme introducir a los artistas de esta obra de teatro, dice Toad. Chicos, introduciendo para ustedes Donkey Kong y Wario, los fortachones, así es. Chicos, hasta aquí llega la serie Mario Party 2. Ladies, señoras y señores, Yoshi y Peach, los tiernos de la serie. Y por supuesto, man, que no puede faltar Mario y Luigi. Bravo a los hermanos, a los fontaneros. Y por último, el actor principal, Bowser. Bravo también a Bowser. Muchas gracias por el último tablero, Bowser. Ay, mi corazón. Ya no da más. Creo que ha sido una de las series más cardíacas que he tenido en mi canal, chicos. Ladies and gentlemen, aquí reciban a los actores. Un aplauso, por favor. ¿A poco no se merecen el aplauso, chicos? Claro que sí. ¿Eh? ¿Por qué Mario y Bowser están en esto? Ah, bueno, no. ¿Qué nos importa, Toad? ¡Ganamos todos los tableros! ¡Deberías alegrarte, hombre! ¡No me reclames más, hombre! ¡Ay! Y así, chicos, es como acaba Mario Party. ¡Hasta siempre! Chicos, muchas gracias por haber visto Mario Party 2. Una serie, o más bien, un juego que yo disfruto desde que yo era niño, la verdad. Esta canción es hermosa. Hermosa, la verdad. Chicos, muchas gracias por haber visto Mario Party 2 y haberlo vivido junto conmigo. ¡Wow! Que fue una serie, una de las series más cardíacas de todo mi canal, oye. No recuerdo haberme puesto así de tenso, de emocionado en otra serie. O sea, en Five Nights at Freddy's tal vez un poco, pero esto no lo supera, man. ¡Wow! El tremendo final, oye. Nada supera este final, yo creo. Pero bueno, como les digo, chicos. Ay, hermosa la canción.
Bueno chicos, como les digo, muchas gracias por haber seguido esta serie. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. A mí me gustó jugarla, ¿eh? No sé si ustedes la jugaron junto conmigo. Si lo hicieron, pues háganmelo saber y díganme qué les pareció estar experimentando esto de que yo aquí en mi casita mientras veo a Tony Gamer acá. Ay, yo la verdad chicos disfruté muchísimo esta serie. Wow, que me sacó varios ataques al corazón. Pero wow, muy buena la serie. Vencimos, ojo que vencimos todos los tableros con los personajes en difícil y no perdimos ningún tablero. Eso sí que es buenísimo, o sea, ¡oh! La última fue la más cardíaca, creo. Y bueno, pues chicos, si les gustó este último episodio, les pido por favor irme con una manita arriba. Y si disfrutaste muchísimo de Mario Party 2, por favor suscríbete, que se vienen más series buenísimas. El día de hoy, hoy en la mañana, más bien dicho, hice una encuesta para ver cuál sería la próxima serie. Todavía no reviso ahí las votaciones, pero la voy a revisar, claro que sí. Y pues, obviamente, yo creo que sería este viernes cuando veríamos esa serie, ese estreno de serie. Así que ya veré cuál serie es la que ganó y pues ahí la tendremos lista para el viernes, ¿sale chicos? Y bueno, pues acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, que es Facebook, que es Twitter, Instagram y Snapchat. Ahí es donde estoy subiendo absolutamente todas las noticias, chicos. Ahí subí las encuestas, por si todavía no has votado, todavía tienes oportunidad de votar qué otra serie quisieras ver aquí. Y si no te gustan de las opciones que puse, pues puedes sugerir una nueva, obviamente. Y pues así como este tipo de cosas, puedes encontrar muchas cosas más en mis redes sociales. Más información, más cosita ahí. También otra cosa que subo ahí de cosas que estoy haciendo ahí en mi vida. No sé, ahí en la escuela, no sé, que voy a la tiendita y me compré un Kinder Sorpresa, mano. Y bueno chicos, muchas gracias por acompañarme en Mario Party 2. Y nos vemos en la próxima serie, chicos. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós. Ganamos, ganamos, man. Ganamos, nadie me puede decir nada. ¡Ganamos! ¡Woo!